¿Vinieron a comer pupusas dónde? Sí. Ajá. ¿Y yo? Cuando estaba yo alucinada. La Marisa, ¿cómo ya ni me puse? Ah, no. Sí. Ella no vivía en esa casita de lámina, ¿o sí? No. Todo el tiempo ahí, lo que pasa es que hoy se le ha reducido la champa, tenía una más grande. Tenía una más grande, pero siempre ha sido champa de lámina. Sí. Cuando ella estaba en su hogar con Don Juan, nunca tuvieron una casa ni de adobe. Yo sí la conocí. Siempre. Yo cuando venimos a Pueblo Pupusa, sí la vi yo con esa champa también. Estamos desde años ya. Vamos a un lado, aquí viene el carro. Allí, mamá. Ay, caro. Más era la Ligia. Más era la Ligia. Me parece el carro. Mira, vos ya van juntos, mira. Ah, vos ya van juntos, mira. No, que no. Allá venía quien le quería hablar. Allá no, allá no. Y ella le dijo, no me vas a hablar. Le dijo, ah, ya no, le dijo. Yo no, le dijo. No, hombre, huevo. ¡Boy! ¡Qué reto que te puso, Wibu! ¡La misma suegra, juala! Wibu, agarrale la mano, pues. ¡Wibu! Por vos iba a preguntar, no te agarraste a vos. ¿Por oriente andas andado, pues, Adi? No, porque salto. ¡Ah! Tengo que ir a tomar terreno de las flores. Y como ya mi mamá a veces no espera eso. Ajá. Hoy iban a entregar lo que mande terminar. Y a eso tenía que ir yo. Porque me da miedo dejar que mi mamá se vaya al depillo y que se cruce si no ve y ni oye. Entonces, sí, es cierto. Yo la fui a dejar a la parte donde le iban a entregar ya las flores terminadas. Y a ella la trajo, es un doctor quien se la da. Ah. Entonces el doctor, yo la fui a dejar a la casa del doctor y me vine en bus. Con la Katia, me vine para la reforma y como eso. Cuando me tomé el teléfono llegando, pues. Así que ahí está ella haciendo sus flores, enferma, pero. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pues sí, cabal. Dice que si no hace nada, se enferma. Pobrecita, babo. Que ella tiene los ánimos mejor que una bicha de que tu mamá bien, siempre ha sido bien activa, babo. Sí. Así que. De repente, ahí está haciendo flores. A ver, porque yo digo, ya mi mamá me sentía mal. ¿Están enferma? En casa, y cuando empiezan a pelear con suéter, con cobija. Bueno. O sea, eso es que iba a poner. Ah, pues es cierto, diste, porque no sabía que ella iba a llegar vos. Ajá, y me dijo, yo no voy a lavar los uniformes de Ale. Ah, porque Dios te perdone por una pensada que eso. Sí. Y mira que Diosito se por eso me agarró ya la tarde, pues, que ya no me pude venir, por eso te dije que no podía llegar. Ajá. Porque imagínate a la hora que me puse a hacerle sus sopitas. Sí, pues sí. Pero le di una pastilla y sudó con la sopa. Ah, vaya, qué bueno. Así que, ¿qué quedó, Juan? Sí. ¿Y ustedes qué idioma vienen hablando? Ah. Es que vos le decís, que la Katia le decís, ¿y qué quiere decir eso, Katia? ¿Eso? ¿Ah? Como el mudo. Vas a creer, vas a creer. Este le dicen, y le sube las cejas y se muerde los labios y ella le dice, aquí vamos, muchachos. Y empela los ojitos. Qué mal. Y cuando le dicen, ¿qué le quieres decir? ¿Ah? Míralo, míralo, hazle así. Hazle así, pues. ¿Y la Katia cómo le hace? Ah, pues sí, lo mismo idioma se hablan. Estos bichos, mira. A puro fugidito. Cabal. Y le hace. Y le hace llamar. ¿Cómo le hacen los ojos a la Katia? ¿Qué le ve? ¿Qué ve los ojitos? ¿Le hacen? Ay, hombre, estos bichos. ¿Estás jugando el que hable burro? ¿Será? Ah. ¿Será? Vaya. ¿Será? 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 Ah, por eso no se habla. No, mucho les creo. Estos trampas nos van haciendo. Sí, ellos se entienden, así lo vamos a decir. Cabal, así, así digámosle. No nos oigan. Cabal. Fingamos que vamos jugando el que hable burro será. Mentira, no, la niña. No la niña ha venido. La niña nunca le escuché la voz. Pues sí,
Desde que saliste de la casa le dijiste que... Quiero ser burro. Yo quiero ser burro. Decíle, mira, Lore, las que te ponen a bailar. Ya va a quedar acostada otra vez. Ahí vete. Ahí por ahí me llega el fuego. Ay, me llega. No suena. Esta bicha, así que bola, vamos. Ese día se fue un blooper, vamos. Cabal. Y es que todo salió así tan. Ey, pero va que no pretendías caerte, Lore. Las cabales, no. El papel era caer, sí era caerme, pero no. Pero no. No tropezarme como que me tropecé la espalda. O sea, lo pensaste y cuando lo pensaste ya estabas en el suelo. O sea, le salió el chivo a la reacción. Cabal. Sí. Mamá, aquí juega. Un carro detrás. ¿Qué, cabalito? ¿Aquí jueves? ¿El jueves? ¿De qué, vos? Poneme el día. Me salió el papel. Poneme el día, vos. Pues... Poneme el día, hombre. ¿Qué pasó aquí, pues? Así ya hablaste, ya perdiste, ya ocurro. Ya dijiste mamá. Ajá. Ya dijiste que el jueves es aquí, que no sé qué. ¿Va? Pues sí, vos. Es de casualidad, sacar la botella y tenerlo. Si es que yo decía que me costó sacar esa botella debajo de un palo. Pero ya la había visto, Adi, o fue que vos dijiste, voy a ver qué encuentro por aquí. No, yo solo me di vuelta y cuando vi, ay, dije yo, como es las ocurrencias. Mm. Pero ese vacilito estuvo bonito. Aquí está, nos divertimos tan sanamente. Cabal. Aquí está, dijiste vos. Aquí está lo que la Lore necesita. Y ella ni lenta, cabal, ni perezosa. Venga, terenga, dijo. Y al final la pala yo la había dejado ahí, no, yo me había puesto a ayudarte a sacar la arena. Ajá, no, sí, es cierto. Usar, pero es que ahí me senté y luego cuando ya te paraste para hacerte la broma y a la botella. Esas son. ¿Eh? Esas son. Ah, sí, estas son. Esas son las maquinitas para el gimnasio. ¿Alguien va a hacer ejercicio? No. ¿Ejercicio? Nadie. Estos bichos sí que no. ¿Y esa cancha era la que íbamos a venir a correr? Ah, sí, en esta. Bien bonita la tienen, mira. Y yo creo que le sembraron grama. Bien bonita la tienen la canchita. Estos bichos, ¿qué fingen, pues? Vivo. Vaya. Hacerle pues vivo, así. Vivo. Abrazala, vivo. Vivo, abrazala. No, la manita, vaya. La manita, agárrele. ¿A por qué te la agarré ella? No tengo mano. La llevo a ocupar. ¿En cuál? En la que te vas a dejar ir allá. Peligroso, te caes. ¿Alguien que te cuento por ahí se cayó? ¿Qué va? De verdad. Es peligroso para mí ahora. Semejante caída. También la Tatiana se cayó. ¿No la pudieron manejar? No pudieron. Ay, ya me veo yo dentro del piñal con la carretilla en la lomo. Estos bichos se han dado gusto en esa carretilla. Cansada me siento y no he hecho nada. Es que ustedes las mujeres todos los días hacen a las 4:30, Adi, gritándome. Y yo, ay mamá, que no nos vamos a ir a las 5:30, le digo. Ajá. Yo ya estoy lista, bueno. Vaya, pues. ¿A las 5:30 de qué, vos? De la mañana. Ah, tan temprano. Para irse para que salte. Bueno. Cuidado pues, que aquí bien. Esa bajada de un solo es a venir los carros. ¡Wiu! ¿Cómo le agarré la manita a la Katia, pues? ¿Ah? ¿Cuál es la pena? Vivo, ¿cuál es la pena, pues? ¿Me tenés miedo?
tomaban de la nevería. Uh-huh. Sí, pues el herba. La mediodía. La tortilla. La tortilla. Ah, la costilla. Cuidado, moto. Pásate, pásate, pásate. Pura mentira, pura pantalla verde. Cabal. Falso. Es falso, son pantallas verdes. Sí, pues sí. Bueno, entremos pues. Buenas, permiso. Buenas. Buenas. Vaya, vayan a ver qué van a pedir pues. Estuvo chupandato. Déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Para ver, no lo que hay ahí. Al lado de. Ahí no hay que ir a la una de dos bolas. No sé, ¿me quita? No, yo no sé, me acuerdo. A ver, me da una de dos bolas, pero los dos verdes. ¿Cuál sería el tradicional o el chocolate? ¿Cuál vas a pedir? Ah, cola. Dándote pisto, anda la capia. Mirando con quiero ver el sorbete con el perrito picho. Nunca se los damos. Bueno, vamos al siguiente video, mejor.